Como ya vimos en el primer vídeo de esta serie, las Fuerzas Armadas Españolas utilizan diversos tipos de kit para las bombas guiadas de sus aviones de combate. Como vemos en este cuadro resumen, empecemos por los kits de Raytheon. Texas Instruments fue la primera empresa en el mundo en producir comercialmente transistores a partir de 1954. Y también fue la primera empresa del mundo en crear el primer circuito integrado en 1958. Con estos hitos tecnológicos y a partir del año 1964, comenzaron las investigaciones para comenzar a probar, durante la guerra de Vietnam en 1968, las primeras bombas guiadas, denominadas Pei-Wei. Básicamente, se trataba de ajustar un kit de componentes a una bomba tradicional de caída libre. Los problemas iniciales estaban en el alto consumo de energía de la batería del kit, empleada en las tareas de búsqueda del objetivo iluminado, lo que limitaba su alcance. Además, la precisión era notoriamente mejorable, ya que sus alas eran fijas. Por todo ello, a partir de 1977, se desarrolló la serie Pei-Wei 2, con un buscador más simple, aletas dirigibles en su cabeza y unas aletas traseras mejoradas para favorecer una mayor sustentación durante el vuelo. Se habían mejorado la precisión y el rango efectivo de alcance. Posteriormente, en 1983, entró en servicio la serie Pei-Wei 3. Debido a su alto coste, estas bombas solo se utilizan contra objetivos de alto valor estratégico. Ya en 1997, la empresa también americana Raytheon compró Texas Instruments, adquiriendo todos los derechos de desarrollo y producción de las bombas conocidas como Pei-Wei. En manos de Raytheon, en el año 2001, se comercializó la bomba mejorada Pei-Wei 2. Y a partir del año 2008, comenzó a comercializarse el kit Pei-Wei 4, con doble sistema de guía, por posicionamiento GPS, e inercial dirigido por láser. Pero antes de continuar, veamos los componentes básicos del kit Pei-Wei en una bomba convencional. Conozcamos las bombas con kit de guía Pei-Wei, de la empresa Raytheon, que montan los aviones de combate españoles. Bajo el ala, de este F-18 español, tenemos montada una bomba con kit GBU-10. Son las bombas más grandes, con sus casi 1000 kilos de peso. Como podemos ver, pueden ser utilizadas como bombas de fragmentación, expulsando tras el impacto, una gran cantidad de metralla, hasta a un kilómetro de distancia.
y se utilizan contra búnkers o instalaciones situadas a gran profundidad o muy bien protegidas. Acabamos de instalar una de las bombas más pequeñas del arsenal español. Esta es una GBU-12. Es un kit para bombas guiadas, utilizado por los aviones más pequeños de la flota, como los AV-8B, Harrier 2 Plus. O también, cuando se necesita atacar una gran cantidad de pequeños objetivos donde, en este caso, cambiando el lanzador bajo el ala, se pueden transportar hasta 3 bombas en cada uno de ellos. El siguiente, es este kit GBU-16. Esta bomba, se encuentra a mitad de camino de las dos anteriores, tanto en peso como en capacidad destructiva. Como vemos, acoplando un soporte especial bajo el pilón del ala, se pueden transportar 2 o 3 bombas con estas características, aumentando la capacidad de ataque del avión. Aquí tenemos montado, una bomba con sistema de guía Payway 3, la GBU-24. La fecha que estamos viendo, en cada una de las bombas, hace referencia al año del comienzo de la producción de dicho sistema de guía. En este caso, 1983. Es una bomba similar a la GBU-10, pero con una electrónica y sistema de vuelo mejorados. Se utiliza contra objetivos bien defendidos y de alto valor estratégico. Y terminamos con la GBU-48, o también conocida como EP-2. Es de las más moderna, de entre las diferentes bombas guiadas que utilizan nuestros aviones de combate. Básicamente, se trata de una GBU-16, a la que se le ha incorporado, además de su sistema de guía láser Payway 2, otro de posicionamiento GPS. Con esta mejora, se pueden atacar objetivos en cualquier condición climatológica, día y noche. Como resumen de todo lo presentado, en este cuadro indicamos qué tipo de kit, para bombas guiadas, utiliza cada uno de los diferentes aviones de combate españoles. Y terminemos este segundo vídeo, T3, conociendo los sistemas de iluminación, o designadores láser, utilizados por las Fuerzas Armadas Españolas. Los aviones de combate españoles, utilizan el designador de blancos Liten. Fue diseñado por la empresa israelí Rafael, y posteriormente mejorado y comercializado también, por la empresa americana Northrop Grumman. Instalado en un contenedor de unos 200 kilogramos de peso, su conjunto electro-óptico de infrarrojos FLIR y cámara de alta definición HDTV, permiten su uso en cualquier condición atmosférica, día y noche. Este POD proporciona imágenes hasta 100 kilómetros de distancia del avión, lo que le permite localizar objetivos, identificarlos, adquirirlos y hacer su seguimiento. Además de poder iluminarlo con láser, para su posterior destrucción. Pero también es posible iluminar el objetivo enemigo desde tierra, ya sea desde un vehículo, o utilizando unos prismáticos con designación láser. Podemos ver en pantalla, a un soldado especializado en el apoyo aéreo cercano a las tropas en combate, o JTAC. Joint Terminal Attack Controller. Este soldado, actúa integrado en su equipo TACP. Tactical Air Control Party. Compuesto por un vehículo, su conductor, un tirador y el propio JTAC. Debido a la dificultad de determinar la posición exacta, de tropas amigas o enemigas durante un combate, estos JTAC, son los encargados de marcar las posiciones exactas para efectuar los bombardeos aéreos, aunque no los únicos. Están equipados, básicamente, con una radio AMPRC 117G, un designador láser portátil para el día, una cámara térmica para la noche, y un telémetro láser, que ofrece distancia, orientación y coordenadas del objetivo.
Los prismáticos le permiten iluminar un objetivo que se encuentre hasta 4 kilómetros de distancia. En este caso, a pesar del ligero humo levantado por la explosión anterior, una última posibilidad para designar un objetivo son las estaciones de designación láser remotas. Consisten en un kit formado por un soporte o trípode, una batería, una unidad de control remoto y los propios binoculares de iluminación láser. Este conjunto se instala y monta en puntos determinados del terreno que se quiera proteger o en zonas de posible aproximación de vehículos enemigos. La estación se puede activar o desactivar cuando se necesite, con el objetivo de maximizar su batería. Como vemos, tal y como si se tratara de un dron remoto, podemos dirigir y enfocar los prismáticos para apuntar a un objetivo e iluminarlo cuando se requiera. Finalmente, los helicópteros de la Armada Española H-500, y también los Augusta Bell 212, pueden montar equipos de designación óptica y láser, modelo Ferranti 306. Con solo 20 kilogramos de peso, este sistema electro-óptico queda integrado electrónicamente con los sistemas de navegación y conciencia situacional del piloto. Permite localizar, identificar, seguir e iluminar vía láser, por infrarrojos, o por vía óptica, objetivos que también se pueden encontrar en movimiento.